Opine. All right. Hi, good evening. Hi, good evening. Hi, Julio. Welcome back. How are you today, Julio? Good. You're good. Excellent. Sandra Maritza is in the class, and Rosa Gladys. Hello, girls. How are you today? Tell me about your Monday. How was your Monday? ¿Qué tal su lunes? Was it good? Was it bad day? A very busy day? How was it? Hello, good night. ¿Qué tal su lunes? ¿Cómo estuvo? Ahí la veo ya, y yo los puedo ver. Muy bien, clase. Gracias por el esfuerzo de estar conectados a una sesión más. Vamos a esperar a sus compañeros, ¿ok? Unos minutitos más para que podamos dar inicio sin ningún inconveniente. Una preguntita rapidito. Claro, no hay problema, dígame. ¿Es válido decir o de las dos formas? Es correcto, year old o year old. Singular and plural. Yes. In this case, the correct form is plural. 1 years old. Solo se podría decir en singular cuando tiene un año una persona. It's 1 year old. Year. But more than one, for example, 2 years, 3 years, and so on, that is plural. In that case, you need to say years. Okay? Okay, okay. You're welcome. Ahí están llegando ya los compañeros, muy puntuales. There we go. Saludemos a los compañeros. A Patty no le pudimos decir hola. Hello, Patricia. How are you today? Miss. Hello, Lady Evelyn. You're fine? Okay. Hello, teacher. Hello, how are you? Lady, how are you today? How are you today? How are you, Lady Evelyn? How are you? How are you today? How are you today? I cannot hear you, lady. I'm fine. You're fine? All right. And you, Sandra Maritza? How are you today? Hello? Hello, how are you? How are you today? I am happy. You're happy? Hey, that's nice to hear. That's nice to meet you. All right. Qué bueno escuchar eso. It's nice to hear that. Miren, 9 de la noche y todavía estamos happy. Great job, Sandra. Escuchemos a Kimberly. Hi, Kimberly. How are you today? How are you today? Good evening. Good evening. I am fine. You're fine. Okay, excellent. It's nice to hear that. In your case, Marta Janet, how are you today? How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm pretty good. Thank you so much for asking. Who's Moikin? Moikin Merino. It calls my attention. How are you today? How are you, teacher? Ah, I can see you. How are you? No olviden, chicos, poner su nombre completo. Yo, ajá, who's that? Is that a new student? No, right? Okay. Now I remember you. Teacher. Yeah, don't worry. Mantenga cuando termine, puede encender su cámara, no se preocupe. Oscar, I can see you. How are you today? Hi, Oscar. I'm fine. You're fine? I'm fine. All right, yeah. Excellent. A little bit bad, but... Why? Are you sick? No, how do you say this morning? How do you say me metí un clavo? Really? I hurt myself. Me lastimé. I hurt myself. Where? On your feet? No. Yeah, on my feet. Really? Oh no. I have a little bit pain. I can imagine. Did you take a pill or something? Yeah, I take a anadem. Oh, okay. So I really hope you can feel better tomorrow and soon. Yes. All right. Ya ven, porque es importante preguntar cómo está la clase. How are you? Tenía ya 3 días sin verlos. Rosa Gladys, how are you today? I'm fine, thank you. You're fine? Okay. It's nice to have you here. William, Vladimir, how are you? I'm happy, teacher. You're happy? Okay, nice to have you in the class. Lisbeth, hello Lisbeth, how are you today? I am relaxed because it's our vacations. Really? Oh, qué envidia decimos en la clase. She is on vacation right now. No, but thank you. Imagínense, está en vacación, but she is right here. I'm feeling better, you know. Last week I was feeling very, very sick because of the cough that I have. Even, I don't know if you can hear my voice. Todavía mi voz se escucha un poquito afónica, right? But no, I'm feeling pretty good today and really happy to be here with you. Paola Maria, how are you today? And Samuel Antonio, how are you today, guys? Are you okay today? Are you ready for the class, Samuel and Paola? I guess they are not there. No. Yes, how are you today, Paola? I am fine. You're fine? All right. Nice to have you in the class. Samuel, I couldn't hear you. Probably he's not there at that moment. Kevin, Daniel, how are you today? Probably he's not there. Okay. Vaya, para los que van llegando, ya veo 17 en la clase. Si quieren, tomémonos estos minutitos antes de dar inicio con el tema, porque muchas veces ya no podemos hablar de la plataforma. Sí revisaba que esta mañana se compartió el mensaje en WhatsApp de un grupo de la clase que todavía estamos pendientes o de llegar al 80% en la plataforma en sección 1, 2 y 3 o de trabajarlas totalmente. Consultarles, ¿a alguien de acá tiene todavía problemas con plataforma? Tengo acá, creo que no está en clase, ¿verdad? Josué Naum. Lady Sarai, tampoco. Let me see. Wendy María, por aquí la veo, ¿verdad? Wendy, ¿cómo vamos en plataforma, Wendy? ¿Ha tenido algún problema para ingresar a la plataforma? Ahí la veo conectada, Wendy, pero no la escucho. Hola, buenas noches, señor. Dígame, que sí, la verdad no he tenido tiempo. He estado bien ocupada, hace poco vine a trabajar y todavía no he tenido lugar de completar eso. Pero sí puede ingresar a la plataforma. Sí, ya puedo. Sí, ¿necesita que le apoye tal vez unos minutitos después de la clase? Va, está bien. Sí, créanme que yo con gusto. Unos 5 o 10 minutos les oriento para que quedemos ya con ese ejercicio. Gracias, Wendy. Ok, Miss, muchas gracias. Ya sabe, Manuel Moisés. Ayúdenme a ver si está en la clase. Manuel, I don't see him. Sí, está en la clase. Aquí está, ajá, Manuel, ah, ya sé quién es Monkey. Manuel. Dígame, señorita. Manuel, ¿cómo vamos con la plataforma? Veo mire, acá. Fíjese que, dígame. Como le estaba diciendo Wendy ahorita, fíjese que yo también he tenido problemas para ingresar, en el sentido de que a veces me meto y me saca de un solo y me dice de que error, no sé qué, error, y me aparece un número. Uh-huh. O sea, imagínense que por eso es que no he sido constante, ni ella tampoco, porque hemos tenido ese problema, ¿me entiende? Sí. Fíjese que varios de los que están aquí también no han entregado nada por lo mismo, porque no se han acoplado y han entendido cabal cómo es la cosa, pues, ¿me entiende? Sí. Y yo soy uno de ellos, así que no sé cómo podría. Mire, hay veces el internet falla. Yo sé. O sea, hay veces, sí, o sea, imagínense, a veces yo estoy aquí en mi casa, normal, ¿me entiende? Conectado. Y hay veces el internet es el que me falla, pues. Sí. Y eso es lo que, como quisiera yo reparar eso, pero, o sea, no se puede. Es bien feo esa situación, señorita, y la verdad que ustedes hacen un excelente trabajo, pero hay veces cosas que a ustedes se les salen de las manos también. Yo sé que no es intencional, pero sí, o sea, es bien feo que pasen estas cosas, pero esto así es usted. Sí, no, por eso me tomó el tiempo para escucharlos, claro. Yo sé que hay inconvenientes que a veces, como dice usted, se salen de nuestras manos, ¿verdad? De control, pero sí. No, Manuel, no se preocupe, si quieren nos quedamos igual unos minutitos después de la clase para que veamos cómo resolvemos o de qué forma podemos ayudarles a que completen sus ejercicios, porque van muy bien con la asistencia. Entonces sería triste de que por no completar los ejercicios, pues no puedan. No, gracias, teacher. De verdad, se lo digo, muchas gracias. Y sí, o sea, yo tengo toda la disposición, también los demás compañeros que quizás no han entregado, uh-huh, tienen la disposición, ¿verdad? Pero quizás siempre son los inconvenientes, los problemas, el internet, y usted sabe. Sí, va, perfecto, va, no se preocupen, va a clase. Vamos a dar inicio entonces. Do you remember that last Thursday we were practicing the use of adjectives? Yes. What are the adjectives that we were practicing? Clase 8. Y vamos con el uso de adjectives. ¿Qué adjetivos se acuerdan? Before I showed you the picture, do you remember the adjectives to describe appearance? Give me some examples, please. What are the adjectives? All right, excellent, Oscar. Thing, short, appearance. How would you describe appearance? ¿Cómo describimos apariencia? How? Heavy, heavy, beautiful. Exactly, beautiful, handsome, good looking. Yes. Vamos, vaya a su cuaderno. Go to your notebook. O tratemos de recordar. How about the adjectives to describe personality? Give me some examples. Funny. All right. Friendly. Okay. Hi. Oh, all right. Poor. Pero será esa personalidad, Oscar, rich and poor. ¿Qué piensa, Oscar? Ahí lean el chat. Oscar nos está aportando algunos adjetivos. Rich and poor. Rico, pobre. ¿Qué será eso? Funny, all right. Cute. Intelligent, cute. Serious. Ready. All right. King. Creo que... Iconic. Wow, qué buen, ese me encantó. Iconic. And as you may see, here we have a very short list of adjectives, and you can complement this list by writing down as many examples as you can. No se queden solo con estos. Vayan y busquen más adjetivos. ¿Cómo describiría a una persona? Eso es lo que necesitamos hacer. Class number 9. Look what we have in today's class. We need to add some extra vocabulary. Vocabulary that you are going to find right here. Section number 4. Ya dejamos atrás section 1, 2, and 3. Today, we are going to start with section number 4. Can you tell me what is the title of section number 4? ¿Cómo se llama la section number 4? What is the title? Jeans. ¿Qué queremos preguntar con esto? Whose jeans are these? ¿Qué estamos consultando? Whose jeans are these? ¿Qué queremos averiguar? ¿Qué será que es esto? Whose. No sé si recuerdan que ya anteriormente vimos esta pregunta. ¿Quién son las prendas? ¿Quién? Ahí está, Julio. ¿Quién? La veíamos en uno de los cuadritos que decía Who's that? ¿Quién es él? ¿Quién es ese? Lo volvemos a repetir, el uso de whose, de quién son esos jeans. Necesito agregar vocabulario, miren, sobre clothes, ok. Cuando hablamos de ropa, tenemos infinidad de vocabulario. Let's think about that. Vamos, antes de ver el video, give me some examples about clothes. ¿Qué prendas de ropa se pueden ustedes? Go, please. T-shirts. Yes. Black shirts. Okay. Pants. No. Pants. Shirts. Continue. Shoes. Okay. Shoes. Sneakers. Sneakers. Yes. Dress. Dress. Jacket. A jacket. Here. Jersey. The jersey. Oh, okay. Jersey. Sweater. A sweater. Cap. A cap. Glove. All right. Tank top. Okay. Hat. How do you say cincho? Dice Oscar. Belt. 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 All right, there we go. Pijama. With B-E-L-T. Pajamas. Cap. Cap. Oh. All right, so if you go to the platform and you go to section number 4, there you are going to find a video. Shorts. Vámonos a la sección 4. Vamos a ingresar acá. Hay videos que nos pueden servir para reforzar el vocabulario. Siempre vayan, busquen. ¿De qué se tratará la section number 4? Let's go. Vaya. Vamos a ponerles ahorita el audio de el video, section number 4. ¿De qué se tratará? Whose jeans are these? We are going to cover in today's class only 2 groups of clothes. Solo 2 grupos grandes de prendas de vestir. Y podemos complementar con otras prendas también. Vale. Listen, quiero que escuchen y luego nos vamos a la práctica. Here we go. Listen. Shorts at home. Okay, let me bring you back. Here Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Clothes Let's for practice leisure. By listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Okay, listen. Shirt. tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. All right. Look, I have similar information right here. Esta también se la voy a compartir esta imagen. Okay. Very, very similar information. But I have a different word. ¿Se fijaron las dos categorías que tenía en el video? Clothes for work. Y la otra era clothes for. Y usaban una palabra diferente. No decía free time. Who noticed that one? ¿Quién se dio cuenta qué palabra usaban? No decía free time. Leisure. There you go. Yeah, that's the one. Leisure. What is the meaning of leisure? Pongámoslo por acá para que puedan comparar. What is leisure time? Free time. ¿Sí? Entonces ustedes pueden escuchar cualquier categoría. Free time, leisure. Leisure. Esto es tiempo libre también. Leisure. Okay, let's review the vocabulary that we have here. We are going to start with these very, very formal clothes examples. Look at this man. He is wearing clothes for work. Está vistiendo trabajo, ropa para el trabajo. Pero creería que demasiado formal, ¿verdad? Empecemos por acá. What is this? This is a jacket. This is a jacket. Then he is wearing a shirt, a tie. He is wearing pants. He is wearing a belt and shoes. La combinación que más que todo podemos resaltar de este chico sería esta. Miren esto. This one. How do you say saco in English? ¿Cómo se le llamará el saco entonces? How do you say that in English? This is a jacket. 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 Ya han escuchado la palabra jacket, pero no para referirse a un saco. ¿Qué prenda de vestir? Entonces es una jacket. Una chaqueta. Chaqueta. Entonces, ropa formal, jacket, será un saco. Ropa informal, ya no lo traducimos como saco, sino como una chaqueta, podríamos llamarla. Ah, entonces, la jacket más los pants, a esas dos prendas de vestir. ¿Cómo le llamo entonces? This is a suit. Suit. El traje. Este es un traje, ¿ok? Jacket plus pants, jackets. Veamos esto también, los pants, ropa formal. ¿Será que los jeans les puedo llamar pants también? No, no. No, right? Porque existe una categoría específica, jeans. Ropa formal, llamémosles pants. Y claro, hay diferentes tipos de pantalones formales, que son varias categorías. Los trousers, we can also have different type of jeans, different type of informal clothes, ¿ok? Por eso aquí les digo, dígame. Tengo una pregunta. ¿Y para a los accesorios siempre entrarían en esta categoría? Como sí, digamos, ¿sí? Lentes, aritos, pulseras, collares. Sí, claro. En las prendas de vestir, acá si se fijan solo son dos categorías, formal e informal. O le llamamos para el trabajo o para el tiempo libre. Los accessories es parte del vocabulario de la ropa. Accessories, so yes. Probably we are not going to cover the whole way of describing what we are wearing right now, but yes, we can include that vocabulary. Okay, let's continue with the lady. What is she wearing right now? She is wearing a blouse. Blouse, it's only for women. ¿Sí? Las blusas son para las chicas, mujeres, blouse. Blouse. And it's a very formal way of expressing this. What else is she wearing? She's wearing a skirt. And what is this? Miren, esa no se las pusieron por acá, pero ya la conocen. ¿Qué es esto entonces? What is this? ¿Qué será eso? What is on top of the blouse? Es una jacket también. Esta es una jacket. Y esta es una jacket. ¿Le llamaremos saco a los que usan las chicas? No. ¿O cómo le llamamos a esto? ¿Sí? ¿Será un saco? Miss, ¿y cuando usan la palabra blazer? Ah, muy bien. Blazer, blouse. ¿Cuáles son las diferencias entre los blazers? ¿Será que los blazers son ropa formal? No. No, it's informal. Esa es la diferencia. Saco sería una jacket. Blazer es muy similar a una jacket, pero es en otra categoría, informal. That's it. Esa es la única diferencia. Ok. High heels, tacones. Pueden llamarles ustedes high heels o simplemente decirles heels. Vamos a poner más pequeña la letra. High heels or heels. Este sería otro tema muy, muy inmenso. Hablar de los zapatos. Hay tantos tipos de zapatos. Que este es apenas una categoría formal, high heels, porque están las plataformas, las sandalias, inmensidad de zapatos, ¿verdad? Igual con los chicos, hay botas, hay sneakers, and all of those examples. But in this case, formal shoes. For girls, high heels or heels. What else do we have? If you see, whenever it is raining, people can also wear a raincoat. Claro, muchas veces se han fijado, si está lloviendo y andan en motocicleta, you can also wear a raincoat. Tal vez no lo use tan formal, pero lo incluyeron en esta categoría, raincoat. Ladies can also wear a dress, or boys or girls, they can also wear a coat. ¿Será que coat es lo mismo que un jacket? ¿Qué piensan? Coat versus jacket. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia del coat between jacket? Supongo que el coat es más un abrigo. Pero también una jacket puede servirme para abrigar. Por ahí va. Muy bien, Kevin, Daniel. ¿Qué otra diferencia le ven? El tamaño. There you go. ¿Qué pasa con el tamaño, Lady? Está correcta la respuesta. Can you be more specific? Take a look at the jacket. ¿Hasta dónde llega la jacket? Sobre todo. All right. La jacket no es tan largo. El coat, muy similar, pero it's a little bit longer. Los coats son más largos. Un abrigo un poco más largo. Ese es un coat. Porque puede confundirse con un suéter, pero los suéteres igual son un poco cortos hasta acá. Los coats son más largos. ¿Sí? That is the difference. That's it. Questions about pronunciation or the meaning of this vocabulary. ¿Sí? ¿Quedó claro todo esto? Ahí me preguntaban en el chat, how do you say cincho in English? Belt. This is the correct form. Okay, let's move on. What do you have here, class? Let's go with the leisure or free time clothes. ¿Qué será esto? What is this? This is a... Exactly, this is a hat. Pero ya han escuchado la misma palabra hat para los sombreros. ¿Sí? In English, we can say sombrero or gorro in the same way. Hat. Por si escuchan también el sombrero, ese es un hat. Si escuchan también un gorro, ese también es un hat. What is she wearing? She is wearing a scarf. Scarf. She is also wearing gloves. Guantes. Creo que acá usamos los guantes en otro contexto, ¿verdad? Tal vez no para el frío. ¿Para qué ocupan las personas gloves in this country? When do people wear gloves? ¿Cuándo se ocupan acá los guantes? Have you ever seen people on... Ajá. Yes, Moisés? For protection? For protección, sí. Yes. Exactly. And also people who has a motorcycle. Los que tienen motocicleta, ya lo han visto. They wear gloves. Gloves. La misma palabra para... diferentes usos, ¿verdad? Incluso aquellos que ocupo para lavar los dishes, to wash the dishes, o para hacer el gardening, o para sacar la basura. Esos también se les llaman gloves, guantes. Todos esos son también guantes. También los que usan para teñir. Exactly. También. To dye your hair, para teñir. Los que se usaban, ¿se acuerdan? Durante la pandemia. To protect you. Para protegerse en la pandemia usamos también gloves. Así que no importa el material, el mismo uso. To protect your fingers. All right. Sweater. Este lo ocupamos mucho. Sweater. Sweater. Sweater decimos. No, but it's sweater. Jeans. The same. If you want to express the color, you can also be specific. These are blue jeans. These are black jeans. Or if you can just mention the name of the item, that would be okay. Jeans siempre va a ser plural, al igual que la palabra glove. ¿Por qué plural, clase? ¿Por qué lo expresamos en plural? Why? Porque son dos estructuras. Exactly. Miren, tienen dos, one and two. Si hablamos, por ejemplo, solo de uno es singular. Claro, podemos usarlo en singular. I lost my glove. Perdí un guante. Pero los jeans. ¿Será que podemos expresarlo en singular? The jean. Jean. No. Never. No. Never. Aquí sí, no podemos usar singular, plural. ¿Sí? Claro, si puedo decir un par de jeans. One pair of jeans. Siempre jeans va a ser plural. Lo que puede cambiar a singular es una palabra complementaria. Un par de. A pair of. Pero jeans siempre plural. Lo mismo. Whenever we are talking about shoes, we express this word in plural because we are making reference of one and two shoes. Ese sí se puede tal vez usar en singular. Un zapato, dos zapatos, right? Singular and plural. What kind of shoes is she wearing right now? ¿Qué tipo de zapatos usa? What kind of shoes is she wearing? She is wearing boots. Boots. Okay? So, let me stop for a while. Detengámonos un ratito. I need to check the attendance list. Vamos a revisar quién está presente en nuestra clase de ahora. Here we go. Escucho que alguien se desconectó, por eso mejor vamos a chequear ahorita. There we go. All right. So, say here or present. Que vamos, listos. Josué Naum Rodríguez Medrano. Not here today. Okay. Wait. Let me see. Aquí está su grupo de 9 a 10. Julio César Tobar. Present. All right. Karen Stephanie Carvajal. Kevin Daniel Nájera. Present. All right. Excellent. Kimberly Carolina Cerritos. Present. Okay, present. Kimberly. Excellent. Lady Sarai Vigil. Lady Evelyn Guerrero. Present. Excellent. Lisbeth Alexandra Romero. Present. Excellent. Lisette Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino. Marielos Elizabeth Ábalos. Marta Janet Funes. Mauricio Alberto Jiménez. Moisés Elías Martínez. Present. Excellent. Nelly Maybelline Hernández. Nelly Carolina Gutiérrez. Present. All right. Oscar Armando Rojas. Present. Excellent. Paola María. Nelly Hernández. Nelly. Ok, Nelly. Ahorita le actualizo. Paola María. Señorita, una pregunta. Dígame, Manuel. Mire, a la salida vamos a hablar con usted entonces. Al final vamos a hablar con usted de lo de eso que usted dijo. De la plataforma. De los problemas que tenemos. ¿Sí? Sí, claro. No vaya, está bien entonces. Gracias. No, ya sabe. Gracias a usted por brindarnos unos minutitos extra. Paola María. Gracias. Pau. Ahí está, Pau. Thank you. Patricia Bayona. Present, Miss. Ok, excelente. Ricardo Adonar Escobar. Rosa Gladys García. Present. Ok, excelente. Roxana Stephanie Rodríguez. Samuel Antonio Sánchez. Sandra Maritza. Present. Ok, Sara Vanessa. Present. Ok, Sara Silvia Bexalí. Present. Excelente. Sonia Yanira García. Present. All right, Wendy María Montes. Present, Miss. Perfect. Wilfredo Emanuel Arevalo. En William Vladimir Mejía. All right. Vaya, reviso el chat. ¿Quiénes no pudieron responder? Lo siento, yo se me fue la señal. Ahorita, Janet, ahorita. Sí, tiene razón. Ahorita ya le actualicé. ¿Quién más? Karen Stephanie. Ok, Karen, ya le actualicé. Thank you. Sara Vanessa también. Samuel Sánchez también, ya está acá. Ya le actualicé, Samuel, no se preocupe. Who else? Vaya, ahí está la asistencia de este día. Ok, let's continue. If you see, ya vimos la formal clause, some of the vocabulary. Now let's continue with clause for your free time. What do we have right here? Nos quedamos acá en las botas. Let's move on with this guy. What is he wearing right now? He's wearing a t-shirt. What is the difference? Diferencias, clase, between shirt and t-shirt. Diferencias. Vamos. Shirt versus t-shirt. What is the difference? Que la shirt es formal y la t-shirt es como playera. Me encanta. Perfecto. Una playera. T-shirt. And what is the correct pronunciation? ¿Cuál es la pronunciación correcta? Comparemos esas dos. Number one, how do you pronounce the first one? La primera sería t-shirt. All right. T-shirt. 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 Hay dos sonidos diferentes. La CH, shirt, es un poco más suave. Este lleva más vibración. Shh, como que estoy callando a alguien. Shirt. Y al final tengo un sonido de una T. T-shirt. Acá no lo lleva. ¿Qué otra diferencia? Aquí hay una pausa en la pronunciación. T-shirt. Acá es una pronunciación continua. Teacher, t-shirt, teacher, t-shirt. So what is this class? This is a teacher. Teacher, t-shirt. All right, t-shirt. Así que no me vayan a estar diciendo present teacher, presente camisa, no, presente teacher, ok. Excelente. Shorts, shorts, shorts. It's always in plural. En español, chores, dicen, no, es una adaptación ya. Instead, we can say shorts. What do we have here? Socks, calcetines. And we have some shoes. ¿Qué tipo de zapatos está vistiendo él? What kind of shoes is he wearing? Sneakers. Sneakers. Tennis. Entonces, ¿cuál es el contraste, diferencias entre tenis y sneakers? ¿Cuándo le voy a llamar tenis y cuándo le llamo sneakers? ¿Y cuándo le llamo shoes? Analicemos, vamos clase. Sneakers. Shoes es como más formal. Shoes es más formal, me encanta eso. Sneakers. It's informal. Yes. It's more casual. Más casuales, son zapatillas, claro. Pero, ¿qué tipo de zapatos conocen ustedes? ¿Qué les podemos llamar sneakers? Give me some examples. A esos que se llaman All Stars. Exactly. Great example, Moisés. Los All Stars. A los Jordan. Los Jordan también. Sí, claro, son sneakers. They are sneakers. ¿Qué otros? Los Vans. Ya, yeah, los Vans, exacto. Vans son sneakers también. Y aquellos que yo ocupo para correr, para ir al gimnasio, ¿serán sneakers? No, really. No. A eso le llamo tenis. ¿Sí? Tenis. Que en español o que nosotros a todos le llamemos tenis es otra cosa, pero no, claro que hay diferencias. Los tenis, sneakers, llamémosles sneakers a aquellos que no ocupo para ejercitarme. Tenis son para ese uso. Pajamas, pajamas, ¿okay? Pajamas. En inglés americano es que le llamo pajamas. Tal vez ustedes han escuchado pijamas también, ¿verdad? Pijamas Spanish. It can also be English. Pijamas. Pero es inglés británico. In American English we say pajamas. Cap. Cap. The one that you wear on top of your head. Esa es una gorra. ¿Será lo mismo entonces una cap que un hat? No. No, right? Definitely it's not the same. It's a huge difference between both accessories. And we also have swimsuit, trajes de baños. Ambos, o esta es una categoría, trajes de baños. A este le pueden llamar swimsuits. O referirme a ellos como... Disculpe, mire, ¿qué significa swimming pools? Swimming pools, algo así. La última. Swimming. La que ve por acá. Las dos. Swimming pools. No, eso es aparte. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Swimming. Like this. Swimming. Ajá. Pool. Ajá. Pools, ajá. Perfecto. Swimming pool, ese lugar, ese es el place that is full of water in which I can go and swim. Este es el lugar, el swimming pool, una piscina donde yo voy y nado. ¿Qué necesito para entrar a un swimming pool? Un... ¿Qué significa en total? Swim suit. Sí. Ah. Piscina. Pool, piscina, para nadar. ¿Qué necesito usar para meterme a una piscina? Un swimsuit, traje de baño. Ya ven esta palabra, la palabra Suit, la tengo también por acá. Suit, eso es un traje. Traje. ¿Para qué? Para bañarme. Swimsuit. O sea que swim pool significa meterme a nadar. Piscina. Una piscina. Swimming, el verbo swimming es nadar. ¿Okay? Es una combinación de nombres y verbos que son muy similares. ¿Sí? Great job. Questions about the vocabulary. Buena pregunta, Manuel. ¿Qué otra pregunta les surge? Questions. Es que fíjese que esa frase de swim pool la saqué de una canción, no sé, de un rapero que se llama Kendrick Lamar. Ah, ya, yeah, Kendrick, yes. Kendrick Lamar es un rapero americano. Yeah, I know him. I have heard. Ajá, ¿qué significa? Y eso tenía la duda, por eso le pregunté. Perfecta manera de aprender inglés con Kendrick Lamar. Sí, gracias. Ok, señor. You're welcome. Ok. ¿Qué usan para ir a trabajar? What do you wear? ¿Qué usamos para ir a trabajar entonces? What do you wear? ¿Qué usan para actividades que no son en su trabajo? What do you wear? Tenemos el verbo wear. ¿Qué es el verbo? Vestir. En español decimos yo estoy usando una camisa. Pero el verbo correcto es vestir, vistiendo. Miss. Yes, Moisés. For example, I say, I dressed. What is the meaning? Dress, in this case, this is a noun, es un nombre. Es una prenda de vestir. Esta es una prenda de vestir. No podemos decir, I am dressing. No, no lo podemos conjugar como verbo. Yo estoy vistiendo. Not really. En español se adapta. But in English, instead, I am going to say, I am wearing. Siempre ocupen el verbo wear cuando estamos hablando de prendas o incluso de accesorios. Look, yo tengo lente, ¿verdad? I am wearing glasses. Estoy usando o vistiendo lentes. I am wearing. Okay. Cualquier accesorio, un reloj. I am wearing a watch. Estoy usando un reloj, vistiendo un reloj. Los accesorios también ocupo el verbo wear. Ok. Redactemos oraciones. ¿Cómo voy a hacer oraciones entonces? I am wearing. Yo estoy vistiendo o yo visto. Ok, let's make two lists. Hagamos dos listas entonces. Clothes for work. ¿Qué usan para ir a su trabajo? Y me dan ejemplos. Yo uso. ¿Qué usan jeans. Para ir? I wear jeans. T-shirt. I wear jeans for work. Bueno, sería más que todo para ir a estudiar. Ok, vaya, pero ahorita basémonos en trabajo. ¿Sí? Ok. Ahorita vamos a poner ese en la otra categoría. So, I wear jeans for work. ¿Qué más usan? I am wearing a scarf. Ok, uso una bufanda para trabajar. ¿Qué más? I wear a jacket. All right. I wear a jacket. ¿Qué más? Dress. A dress, all right. I wear a dress for work. ¿Qué más usan para ir a trabajar? I wear a shoes. Shoes? Shoes. Like this? Yes. Okay, ¿qué más usan para ir a trabajar? I wear high heels. All right, I wear high heels for work. Okay, let's stop with these examples. Voy a separar acá unos ejemplos para que veamos esto. Cuando estoy hablando de prendas de vestir en singular, necesito este cuidado. Indicar la palabra a. ¿Qué significa a en inglés? Un o uno. Muy bien. One. Okay. Uno, una. Pero si estoy hablando en plural, no necesito. I wear jeans. I wear shoes. I wear high heels. ¿Sí? Como les explicaba, hay ropa, prendas de vestir que siempre van a ser en plural. ¿Ok? Hay otras que, claro, son singular. Scarf, jacket, dress, and all of those examples. Give me some other examples que usan para su free time. Let me switch a color. ¿A qué me refiero cuando digo free time? Tiempo libre. Como un día libre, relajado. ¿Qué actividades hacen en su tiempo libre? ¿A dónde van? A la playa, exactly. You go to the beach. ¿A dónde más? Go to the park. You go to the park, yes. ¿A dónde más van? ¿Cómo sería para decir al volcán, por así decir? O al museo. Ok. Vamos a poner decir en inglés. Ya se me borró. Ahí está. Claro, se puede decir específicamente. Go to the park. Go to the museum. Go to the church. Ah, también. Vamos a incluir el museum. Go to the volcano. Me decían por ahí. Go to church. Aquí sí no necesito de. Solo go to church. Al supermarket. Go to the supermarket. ¿Ok? Algunos ejemplos. O go to the mall. Excellent. All of these are examples of free time activities. Mañana ustedes van a redactar. Ahorita solo estamos viendo vocabulario. Free time activities. La voy a poner por aquí. No, aquí la voy a dejar. ¿Qué vestimos cuando no estoy en el trabajo? Give me some examples. Clothes for free time. Denme ejemplos. I wear shorts. I wear pajamas. I wear pajamas. Okay. I wear coat. A coat. A coat. Pajamas. What is verbo? Perdón. What es verbo. Yes, ese es un verbo. Yo visto. Ya. Muy bien. ¿Qué más? I wear shirts. I wear glasses, pero como lentes de sol. Ah, eso serían, miren, sol. Le agregamos son y luego lentes. Sunglasses. Sunglasses. Okay. Esos son lentes de sol. Estos, los que no son para sol, solo los llamamos glasses. ¿Qué más usan? I wear sneakers. One more time. What was that again? I wear sneakers. A t-shirt. Una camisa. ¿Qué más? I wear shorts. All right. I wear shorts. Aquí lo tenemos. Excelente. Uno más. Falta un ejemplo. I wear sneakers. I like it. I wear sneakers. sneakers. Uno más en singular para que tengamos. I wear cap. I wear a cap. Muy bien. Lo mismo, la misma regla aplica. Miren. Cuando es un objeto o una prenda de vestir en singular, necesito ese cuidado. Decir una gorra, un abrigo, una camisa. ¿Sí? ¿Cómo que lo expresemos en Spanish? Yo visto camisa. No, una camisa. Yo estoy vistiendo gorra. No, una gorra. ¿Sí? Questions. Preguntas sobre este ejercicio. Lo que hicimos ahora. Questions. Vale, voy a compartir esto porque mañana ustedes van a redactar qué es lo que usan. Y vamos a ser más específicos. What do you wear to go to the park? What do you wear to go to church? Y se van a describir tal cual están vistiendo en la hora de la clase. ¿Sí? Questions about this. Pregúntate lo que vimos ahora. Questions. Donde están grupo de 9 a 10. Vale, va la primera parte de la clase. And let me send you the first picture with the vocabulary. All right. Vale, los escucho. ¿Alguna pregunta, comentario del vocabulario que vimos ahora? Question. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale, mañana vamos a traer algunos accesorios también para que puedan ver cómo se usa el accesorio o cómo puedo redactar oraciones de cosas que he visto, ¿sí? Bien, nos quedamos unos minutitos con los que estamos pendientes de plataforma. Los demás, thank you so much for coming and for participating today. Let's continue tomorrow, right? Have a good night. Bye-bye. Good evening. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Sweet dreams. Bye bye. Sweet dreams. Same to you. Bye bye. Bye bye. How do you say tienda? Dice Oscar. Store. Muy bien. All right, guys. Vaya, hagámoslo rapidito, chicos, para no quitarles tanto tiempo a los que estaban pendientes de plataforma. Solo quiero asegurarme que sí pueden ingresar, Manuel. O que lo estamos haciendo de la misma manera, ¿ok? Era Manuel. En Wendy, me parecía. Yo ya pude ingresar, Miss. Sí, ya pudo. Sí. Vaya. Solo me falta completar ahí los espacios de las tareas, pero puede hacerlo ahorita. Vaya, Wendy, fíjese que completamos la sección 3 en la clase del jueves, los últimos 15 minutos. Si puede ir a revisar esa parte de la clase, por si tiene preguntas, ahí está el desarrollo de la sección 3. Ajá. Puedo, o sea, ya nos está dedicando los primeros que nos dijo. Ya, ahorita estoy ya con usted. Vale, mire, le voy a decir una cosa. Y no habría una posibilidad de que las clases las hiciéramos presenciales. Es que mire,